Bon dia, bon dia, doncs, uh, benvinguts. Soc Marta Felip, directora de l'Escola d'Administració Pública de, de Catalunya. Uh, doncs, avui, en el marc de la formació directiva d'aquesta formació per a directius i per a, a comandaments al Servei de la Generalitat de Catalunya, Doncs tinc el plaer de, de poder introduir, de poder presentar Borja Colón. Borja Colón és conegut segurament per molts de vosaltres, té experiència en formació, té experiència en formació en matèries d'innovació, de, de l'administració sobretot, i haurem volgut portar en el marc d'aquesta formació directiva per parlar de governs intel·ligents i bones administracions ja fa temps, eh? fa temps que parlem del, de les possibilitats que ens, que ens, ofereix la, la tecnologia, del que suposa poder governar amb dades, amb dades empíriques, amb dades contrastades, i el que suposa doncs, eh, poder gaudir d'instruments de, eh, i d'elements eh, en formats virtuals, en formats digitals, doncs, al servei d'una administració. Però tot això ha de conformar doncs, una, un coneixement col·lectiu, un coneixement col·lectiu que hem de posar també al servei de les, de les administracions. I aquí és on el Borja avui ens explicarà totes les seves potencialitats i les, seves, eh, i el, i les possibilitats que, que ens ofereix. Sense més dilació, jo doncs, introdueixo el Borja i espero que gaudiu d'aquesta doncs, formació i ens veiem a les properes. Que tingueu bon dia. Moltíssimes gràcies, Marta. Em sentiu bé? Em, sen sents bé, Marta? Sí, sí, perfectament. Molt bé, moltíssimes gràcies. Uh, bueno, el meu nom és Borja Colón, de Carvajal, Fibla. Um, uh, soc mig català, mig, mig madrileny. Eh, uh, bueno, em, em vaig llicenciar a Pompeu Fabra eh, i de fa uns quants anys treballo a, a la Comunitat Valenciana, concretament a la Diputació de Castelló. Eh, soc el responsable d'un servei molt jurídic, si voleu dir-ho així, eh, encarregat de la, 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 basant de la transformació digital, el govern obert i la innovació arreu de la província. També faig molta formació i formo part de, de diferents grups de treball eh, arreu del territori per, per xerrar i per treballar precisament del de, de lo que us estic comptant. Vaig a compartir pantalla, La presentación. basta a cambia a Castellá si no os importa. Hablaré en español, tengo las diapositivas en Castellá. Eh, em, em sentiré también más cómoda. Vale, pasa si vos. Eh, eh, la intención es ir dándos muchísima información o mucha información, eh, ser escrupuloso con el tiempo eh, para así intentar eh, eh, arrojar la suficiente número de ideas como para. Eh, avivar el debate al final de, de la exposición. ¿no? Eh, voy a intentar hablar un poquito menos de una hora para dejar al final eh, unos cuantos minutos para luego charlar entre todos. Fijaros, lo primero que quiero hacer es traer un poco, eh, eh, aterrizar el escenario en el que nos movemos. Conocéis el concepto de tiempos líquidos que acuñó el profesor Baumann. Yo recomiendo la trilogía de, de libros que, que publicó Modernidad Líquida, Tiempos Líquidos y Generación Líquida. Eh, es una buena trilogía para leer este verano, pero bueno, no hace nada más que eh, de alguna forma explicarnos eh, el, el contexto actual eh, de esa sociedad de la inmediatez, eh, el ritmo frenético de los acontecimientos, un poco las, las inseguridades eh, en términos generales que vivimos todos y, y esa ausencia de valores sólidos. El otro día un, ponía un ejemplo precisamente en otra formación de, de esa sensación de incertidumbre, no sé si os acordáis, a principios de año justo cuando, cuando eh, invadieron el Capitolio Americano, que empezaron a, a propagarse memes de, de que los marcianos nos invadían y, y al final era una sensación eh, en términos personales y profesionales como que no controlamos en absoluto eh, las circunstancias. ¿no? Esa es un poco la sensación eh, actualmente, que el contexto nos está desbordando. Pasa si quieres, por favor. En, en el plano... En el plano económico, en el plano eh, empresarial, en el año 2016 el World Economic Forum eh, nos habló de, de la cuarta revolución industrial, acordaros, una revolución que supone ya no solo la conexión de las máquinas, sino la incorporación de eh, la computación cuántica, el Internet de las Cosas, el Machine Learning, eh, inteligencia artificial, blockchains y fundamentalmente, yo creo que, que, que el dato más representativo o, o la, la idea fetiche, que sobrevuelan nuestras cabezas en, en esta revolución 4.0 es eh, la conectividad o la hiperconectividad 5G. Pasa, por favor. ¿Qué ha supuesto eh, esta eh, hiperconectividad o este cambio de modelo económico? Pues bueno, ha supuesto eh, digitalizar totalmente nuestras organizaciones en el plano... Eh, Tecnológico y las actividades que venimos de realizando, pero ojo, tanto en el sector público como en el sector privado ha supuesto estos tres elementos: una completa digitalización de la cadena de valor de nuestras organizaciones, que se supone eh, que todos los procesos clave de nuestras organizaciones han pasado a un entorno, yep, samba, a un entorno eh, íntegramente electrónico, eh, con lo que eso supone a todos los niveles. En segundo lugar, cambio en las relaciones de cliente-proveedor desde el punto de vista público y privado. Y eso en el ámbito de la administración, pues bueno, tenemos ciertos problemas en la medida en que eh, nos cuesta acercarnos a nuestra clientela, a nuestros ciudadanos, eh, tanto por las redes sociales como por otros canales. Acordamos también que eh, el, el reciente reglamento de administración electrónica prevé en su artículo 4C que las redes sociales ya sean un canal oficial, entre comillas, de comunicación entre administraciones públicas. Eh, y ciudadanos. En el lado de los ciudadanos, eh, algunas críticas también tendremos que formular. En primer lugar, la existencia, críticas entre comillas, ¿eh? la existencia todavía de, de, de cierta brecha digital y que no todos los usuarios tienen acceso a tecnología o al menos en, lo, en la manera que nos gustaría a todos. Y en segundo lugar, eh, que eh, existe un, un, un falso mito de los nativos digitales, es decir, no es tan sencillo que comprendan la idiosincrasia del sector público en un entorno digitalizado, porque eh, os voy a ser sincero, la mayoría de, de jóvenes no entienden ni siquiera el concepto de certificado digital. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Y, y les dices incluso que el certificado se instala en un navegador y te preguntan qué es un navegador. Por lo tanto, tenemos ciertos por el más para llegar a nuestra clientela. Pasa, sisplau. Eh, en tercer lugar, eh, este... este Auge de la, de la hiperconectividad ha traído como consecuencia, esta diapositiva, la otra, eh, eh, ha traído como consecuencia una explosión del uso de los datos. Y como dice nuestro querido Jenny Roca, eh, Internet se ha convertido en, en una transformación radical y disruptiva en la medida que todos, en cualquier momento y desde cualquier lugar, pueden consumir producir y compartir información, datos y contenidos. Y esto es muy importante en términos organizativos, este, esta proliferación del uso de datos, porque ha supuesto, eh, de alguna forma, eh, el, el uso de competencias estratégicas clave para las organizaciones. Es decir, que aquellas organizaciones capacitadas para procesar esa información de forma masiva se han, se han situado en una posi posición de privilegio. En relación con la competencia, eso en el sector privado quizá tiene importancia en términos de mercado por usurpar clientela a otras empresas, pero ojo en el ámbito de lo público también porque no dejamos de competir con otros prestadores de servicios públicos para ofrecer nuestros servicios de mayor calidad y con mayor rapidez. Por lo tanto, eh, este uso y abuso de los datos eh, se está convirtiendo en, en, una, en un caballo de batalla para todas las organizaciones. Pasa, por favor. Y, y como veis, al final eh, hay una parte, si queréis, más simbólica de ese uso de los datos, más anecdótica, más de postureo, pero que incide también mucho en, en la administración pública, que es el uso de las redes sociales. Ahí tenéis en esa foto eh, lo que serían los acuerdos de términos y condiciones que todos habéis firmado cuando os habéis dado de alta en Instagram, en Facebook, en TikTok, en cualquiera de ellas. Bueno, veis que Instagram eh, es la que tiene las condiciones de servicio más largas, son 13 páginas de INA4 eh, y ese es, de alguna forma, el, 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 el horizonte en el que nos, en nos centramos cuando estamos hablando de redes sociales y esto deja también entrever la problemática en términos de privacidad y seguridad que también tienen las redes sociales para acercarse a la ciudadanía desde ese punto de vista. Siguiente. Eh, es muy importante también que tengamos que al final en cuenta que, que las administraciones públicas, una vez entran en el negocio de las redes sociales, están pagando un precio. Y el precio en este caso es eh, el comercio de los datos, eh, en este caso de la propia administración. Bueno, esto es la cesión de datos a plataformas de terceros, que eh, como veis, en este caso se lleva la palma el grupo de Facebook. ¿Vale? Siguiente. También hay que tener muy en cuenta eh, que en el ámbito del sector público no hemos sido ajenos a estas nuevas tendencias, a lo que sería esa transformación digital desde muchos puntos de vista. En primer lugar, la administración pública eh, hemos desplegado lo que hemos venido a llamar administración electrónica, que lo veremos un poquito más adelante desde otra perspectiva, con eh, el impulso de plataformas interoperables, con el impulso del co de consumo de datos intermediados y al final hemos llegado al Robotic Process Automation, que no es más que la, la integración de plataformas de terceros con nuestros flujos de procesos. Hemos aprendido también a utilizar los datos de forma masiva y a trabajar mucho en datos abiertos. Por ejemplo, Cataluña es una, es una administración puntera. Eh, a través de la dirección general que lidera Nuria Spun, eh, la dirección general de, creo que es de, de transparencia y datos abiertos, como punta de lanza para la reutilización de datos públicos. Inteligencia artificial y machine learning, que muchas veces se ve como algo eh, muy futurista, lo estamos usando en el día a día para gestionar nuestros servicios. Os pongo dos ejemplos súper rápidos de mi organización. Inteligencia artificial usada como un software para anonimizar la información que se sube al portal de transparencia. Es decir, que los, los usuarios, en este caso los gestores, que van a colgar información en su portal en nuestro portal de transparencia, utilizan un software de inteligencia artificial que nos permite anonimizar la información hasta un nivel de sutileza que permite identificar si Alfonso calle, eh, calle es un sustantivo o, o, o es simplemente eh, el apellido de una persona. Eh, y en el lado del Machine Learning usamos, por ejemplo, eh, bots conversacionales para orientar en, nuestro, en nuestra web al usuario en los servicios que se consumen, hasta el punto de eh, un servicio que es el que más eh, se usa o más puntero es el de farmacias de guardia. Me preguntaréis, ¿y, ¿y por qué se usa el servicio de farmacias de guardia en una Diputación? Pues la verdad es que no lo sé, pero lo piden como locos, quizás porque le estamos dando mucho, mucho recorrido. Eh, tú vas al chatbot y, y preguntas por la farmacia de guardia más cercana, el chatbot te geoposiciona y te avisa dónde está. Pero si le preguntas... Eh, ¿Dónde puedes comprar ibuprofeno por paracetamol o, o cualquier cosa, el chatbot a través de ese matching learning entiende lo que le estás preguntando y e igualmente te da una respuesta acertada. Y por último, eh, lo último que viene es la tripadvisorización, que sabéis que es eh, nada más y nada menos que la, la monitorización en tiempo real a través de aplicaciones de los servicios que consumimos, o mejor dicho, que producimos nosotros, eh, la valorización por parte de los usuarios, eh, la siempre disposición y esa, de esa auditoría pública a través de aplicaciones de terceros que de alguna forma eh, muestran nuestra actividad. ¿Pasamos? Eh, en el ámbito social todo, se ha visto, todo esto se ha visto de una forma bastante dramática, perdonadme que os diga, porque al final eh, el modelo de trabajo asalariado que todos conocíamos ha caído eh, en, en, en barrena eh, porque ya no sirve para explicar las relaciones laborales, ya se habla de una... Eh, de un nuevo contrato social. ¿no? Digamos que eh, la idea de progreso se desvanece y eso no lo digo yo, lo dicen todas las estadísticas públicas cuando hablan que el nivel de vida de nuestras generaciones eh, no ha llegado o no ha alcanzado a las expectativas de las generaciones pasadas, perdiendo mucho poder adquisitivo y de alguna forma eh, eh, no, no colmando las expectativas de muchas generaciones que se habían puesto a trabajar entonces. Esto ha supuesto eh, lo que se venía a llamar el efecto. Eh, Mateo, que es una, una atomización de, de, de las posiciones. Los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Eso ha generado un precariado y una clase, eh, no voy a decir inútil, pero una clase eh, arrojada del sistema eh, y de alguna forma obligada a trabajar en condiciones precarias. Eso es lo que se habría de llamar el doble filo de la navaja digital. ¿Qué significa? Pues que la tecnología, esa, esa navaja suiza... Tecnológica nos ha permitido a través de la tecnología encontrar trabajo y, 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 y producir y consumir, eh, como por ejemplo a través de Globo, los riders y demás, pero por otro lado, entrar en una dinámica de, de precariedad laboral brutal que nos impide eh, consolidar una masa crítica de trabajadores importante. Siguiente. Eh, Podemos poner el vídeo. Os aviso que, que el vídeo asusta un poco al principio porque son muy sí. mal hablados, o es muy mal hablado, pero yo creo que deja entrever perfectamente eh, lo que pretendo comentaros. Ver? Sí. A tomar por culo. Lo dejo. Has tardado mucho, ¿qué pasa? ¿Que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. Pues cuánto quieres que tarde si llevo 12 horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo. Anda, que habrás sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacía el kilómetro que separa la pizzería de tu puta casa. Me suelta también. Te iba a dar un euro de propina, pero claro, es que ya estará fría la comida. Pero qué asco. Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes... Se acabó, hombre. Ya está bien de ser un esclavo postmodernista. Joder, si al menos me hubiese servido para adelgazar. Todo el puto día pedaleando y sigo estando gordo. No, pero ahora en serio. ¿En qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. Pero de verdad, es una mejora tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma. Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio, pedir un cubata por Amazon, vete tú a saber. Hola, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es un normal. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Te matas a trabajar todo el día. ¿Qué tiene de malo recuperar algo del tiempo que te han robado trabajando? Coño, al fin y al cabo te lo has ganado, ¿no? Es la medalla de consolación de la clase media. Porque el nuevo lujo del mileurista es que otro trabajador que cobra un menos que tú haga el trabajo que no te apetece hacer. Tiempo es dinero que no sé quién coño lo dijo, pero el cabrón tenía toda la razón. Y así funciona todo. Nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero, dinero con el cual pagamos a otros para que hagan las cosas que no nos da tiempo a hacer porque estamos trabajando tratando de ganar más dinero. Que no digo que volvamos a las cuevas, pero creo que deberíamos recapacitar un poquito, joder. Lo queremos todo y lo queremos ya. En una semana nos tragamos tres temporadas completas de la próxima serie que olvidaremos en un par de días. Consumo rápido para nuestras noches de tedio y nachos con guacamole. Joder, primero nos robaron el tiempo y ahora han creado con él una industria del falso tiempo libre que creemos recuperar cada vez que hacemos la compra por Amazon, nos limpia la casa un robot con nombre de género musical cubano o pedimos cualquier mierda con una aplicación de reparto. Lo han hecho tan bien que hemos llegado a creer que somos nosotros los que tenemos el control. Es tan reconfortante mandar. Y sí, somos esclavos de día, pero señores feudales de noche. Hola, buenas. Eh, perdona, este es el número 28, es que llevo un rato llamando y no me agradece. Sí, a la puerta nueva. Sí. Pues eso es para mí. toma. Vale, puta madre. Gracias. Sí. Vale, eh, yo creo que, yo creo que eh, se, se, de alguna forma, arroja el vídeo, perdonadme porque es muy, menos mal que no estamos en horario infantil. Eh, yo creo que deja entrever perfectamente eh, el mundo laboral, eh, no es el generalizado, pero al menos deja entrever un poco eh, varias cuestiones. En primer lugar, eh, esa sociedad de, de lo queremos todo y lo queremos ya, eh, que os aludía primer, en la primera diapositiva. En segundo lugar esa clase de esclavos postmodernistas que de alguna forma ha empujado esta eh, navaja digital. Eh, y en tercer lugar, que, que al final eh, la tecnología ha traído cosas buenas, pero también ha traído cosas eh, malas. Hay que decir en buena lid que, que la situación de los Riders está... Por cambiar, sabéis que hace nada se publicó el Real Decreto Ley 9 de 2021 de modificación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, que precisamente los eh, incorporaba como trabajadores por cuenta ajena en todos sus derechos en las empresas de, de reparto. Desde el punto de vista laboral, un par de cuestiones más. Simplemente deciros que. Eh, Conocéis muchas páginas web, ahí en, la, en las diapositivas os voy a mostrar alguna, donde las empresas eh, de alguna forma pronostican eh, el grado de, automati de automatización de los puestos de trabajo. Eh, en este caso os mostraremos alguna de Final Sign Times con la consultora McKenzie, que mide el grado de automatización. Tú pones tu, tu puesto de trabajo, mide el grado de automatización eh, de tu profesión, o mejor dicho, las probabilidades que tienes. Que la misma desaparezca. Bueno, a mí me gusta más, si queréis, eh, el comentario de, de Andrés Oppenheimer, que del periodista Andrés Oppenheimer, que dice que eh, si eres capaz de explicar tu puesto de trabajo, es que el mismo va a desaparecer. Eh, en segundo lugar, eh, un par de ideas más precisamente sobre eh, el influjo de la tecnología en los puestos de trabajo. Sí, simplemente un par de, de recortes de prensa para que veamos también en el mundo laboral dónde nos encontramos. Este es un artículo eh, muy famoso de la revista Forbes del año 2019 que hacía referencia a una reflexión que lanzaba eh, una persona eh, anónima, en este caso la comunidad de Reddit, eh, que decía, oye, ¿creéis que es ético que le diga a mi empresa que después de llevar seis años trabajando como informático programador y después de haber automatizado... Eh, la mayoría de mis tareas durante esos seis años solo ha, haya trabajado aproximadamente 50 horas en efectivo. Eh, esto es una locura porque al final nos lleva a dos conclusiones claramente diferenciadas. En primer lugar, eh, el grado y el potencial de los automatismos en los puestos de trabajo, es decir, cuántos de los puestos que desarrollamos nosotros u otras personas se van a ver afectadas por la incorporación de las máquinas en esos, en esos procesos. Y en segundo lugar, eh, la lógica del trabajo de remoto o el trabajo deslocalizado. Lo hemos visto con la pandemia. Eh, no tiene ningún sentido planificar eh, los puestos de trabajo y la producción en definitiva como algo vinculado al presencialismo. ¿no? Yo creo que la pandemia afortunadamente nos ha traído el teletrabajo, quizá en una forma un poco más caótica y más eh, precipitada de lo que esperábamos, pero al menos ha hecho de palanca de cambio para que el tema sea adelante. Eh, siguiente. Para ahondar un poco en esta reflexión y, con este, y, este, y esta diapositiva a cabo, la, la parte laboral, eh, simplemente otro recorte de prensa, también del año 2019, que hace referencia. A, al uso de la inteligencia artificial por parte de un equipo liderado por españoles que de alguna forma eh, han, in, han conseguido eh, desarrollar eh, un algoritmo que permite falsificar, más que falsificar, crear discursos para las Naciones Unidas en un tiempo récord de 13 horas. Bueno, discursos hiperrealistas sobre cambio climático, des, eh, desarme, eh, ODS, eh, y solo usa como fuentes eh, Wikipedia. Y los siete mil y, y pico discursos desarrollados o formulados eh, por, por las personas correspondientes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con eso han, han, han conseguido utilizar ese algoritmo. Eh, y crear discursos hiperrealistas, para, para que veáis un poco en qué lugar estamos. Eh, desde el punto de vista social, gracias, nos encontramos eh, con un desapego enorme, nos, desa nos encontramos con, con desafección de la sociedad hacia las instituciones, sentimiento de exclusión. Eh, Paco Longo lo dice de una forma muy clara, continuas demandas ciudadanas que se dirigen a los sistemas públicos de forma creciente, apremiante, ruidosa y a menudo contradictorias. Pensar que ahora hace 10 días, 5 días, perdón. Eh, se celebró el décimo aniversario del 15M, ese movimiento social civil que de alguna forma eh, fue el, el, el colorario a, a un movimiento de desencanto generalizado. De allí surge eh, probablemente el paradigma del gobierno abierto y de incorporación que luego veremos eh, de las demandas sociales en la toma de decisiones públicas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Continuamos. Y por último, para ya acabar con la parte del contexto, eh, llega el COVID. El COVID no es más que un agente revolucionario más allá, y me permitís que, que sea eh, tan simplón desde este punto de vista, eh, las consecuencias que tiene a nivel económico, a nivel social, sanitario, pero a nivel eh, administración ha supuesto un vuelco radical en nuestra perspectiva de ver el futuro. Fijaros, lo, lo primero que podemos ver es que la plataforma en la que estamos viéndonos ahora ha... Quintuplicado no, ha multiplicado por 25 su, su valor. Ahora mismo ya vale más que las siete aerolíneas más grandes del mundo. Fijaros, cuando antes representaba simplemente un capital bursátil ínfimo en relación con esto. Siguiente. Eh, es, y esta es un poco la iconografía de lo que ha representado la pandemia. Eh, yo creo que ha eh, saxata, ha azuzado la vida profesional y laboral, eh, de alguna forma centrifugándonos a nuestras casas y mezclando vida y trabajo hasta el punto de confundirlo absolutamente todo esto es una representación gráfica de lo que ha sido la pandemia y en términos de gestión pública eh, es fácil de entender esta diapositiva yo creo que es eh, un punto de inflexión porque quiero que entre todos entendamos que al final todos estos problemas que hemos arrastrado toda esta todo este escenario de cambio eh, choca de bruces con eh, la forma de entender la gestión por parte de las administraciones públicas. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario eh, muy 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 paradigmático, si quieres decirlo así, donde se confronta la simplicidad de nuestras organizaciones, la simplicidad de nuestra forma de pensar, la, 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 incluso diría la forma infantil de entender la gestión de las administraciones públicas con lo que nos encontramos fuera, con la complejidad de los problemas a resolver. Todos los escenarios que hemos visto hasta ahora, tremendamente complejos. Deben ser resueltos por organizaciones simples, gobernadas por personas simples, gestionadas por personas simples. Y entendeme lo que os estoy diciendo, no, no quiero decir que seamos tontos, pero que no incorporamos la eh, sabiduría de la multitud, la inteligencia de la colectiva, para la resolución de los problemas. Siguiente, es, es, un, es una forma de entender los problemas, pero eh, hay un horizonte al que todos apuntamos que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esta diapositiva que tenéis aquí enmarca precisamente el horizonte al que ya apuntábamos desde el año 2015. Estos son los 17 problemas complejos, si queréis decirlo así, enmarcados eh, de alguna forma en ese contexto o en ese, o en ese horizonte que hemos dibujado hasta ahora y que de alguna forma representa nuestra hoja de ruta. Pero yo eh, avanzaría un poco más. Siguiente diapositiva. Y me permitís, que me, me permitís que, me, que me ponga, si queréis, un poco apocalíptico, haciendo un poco guasa. Eh, eh, los cuatro jinetes del apocalipsis digital es un artículo que publiqué con varios compañeros y amigos, Asten Moro, María da Pena y Andrés Pastor, y que hacía referencia precisamente a los cuatro grandes dramas a los que nos vamos a enfrentar durante los próximos años para precisamente hacer frente a los ODS. ¿Pasamos? En primer lugar, el cambio climático. El cambio climático no es eh, el, eh, el, el caballo blanco. El, el, el cambio climático es el, el armagedón a todos los niveles. El cambio climático probablemente es el reto de la humanidad más acuciante y más complejo de resolver por todas sus eh, variables y, y tangentes. Eh, si veis la viñeta de The Economist, en este caso la viñeta era de Descartes, como veis al final eh, se están dando de guantazos la Tierra con el coronavirus y el cambio climático está espesa, esperando el siguiente round, diciendo, ahora te pillaré yo por banda y te voy a hacer chichinas. Bueno, al final, como veis, el cambio climático es eh, un desafío de futuro. Sí, sí, pasa, pasa. La siguiente, la siguiente, eh, el siguiente desafío brutal es la seguridad de la información. Fijaros, pongo ahí un pantallazo de un tuit que hace referencia a, a los peligros de la sociedad de la información. El caballo rojo es... El hackeo, el caballo rojo es eh, el atacar. Lo hemos visto eh, recientemente con los ataques al SEPE, lo hemos visto con ataques al eh, Ayuntamiento de Castellón. No hemos podido avanzar en términos tecnológicos eh, sin dejar puertas abiertas y sin eslabones débiles como podría ser la seguridad de la información. Este es un reto brutal al que nos vemos sometidos. En tercer lugar, la privacidad de los datos personales. Esta es la verdadera. Espada de Democles de nuestra gestión. Esto significa que es difícil avanzar en términos de gestión sin que hayan fugas de privacidad y de seguridad. Y siempre vamos a tener que estar atentos tanto para que este caballo negro realmente no ponga en entredicho todas nuestras buenas prácticas eh, desde cualquier punto de vista. Y por último, la tiranía, la tiranía de los algoritmos. Esta mañana he tuiteado precisamente esta foto de Asier, que, que tiene que ver mucho con la parte de la ética de los datos y, y el control de los algoritmos sabéis que eh, hay tres leyes de Asimov de la robótica que hacen referencia al papel que deben jugar los robots los robots perdón en, en un futuro y que ya se están replanteando precisamente por el temor entre comillas de el uso excesivo de esa inteligencia artificial sin parámetros o sin premisas de carácter ético. Pues bueno, habrá que replantearse el funcionamiento de las administraciones sobre la base de esos nuevos algoritmos y precisamente habrá que eh, abordar ese diseño de los algoritmos desde una perspectiva ética para evitar que los mismos eh, de alguna forma eh, se giren contra nuestra. Siguiente. Y esta diapositiva, de alguna forma, cómo abordar todos estos desafíos. Eh, pretende hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Fijaros, tiempos líquidos, revolución tecnológica, revolución económica, revolución social, revolución laboral, una marcada hoja de ruta hacia un horizonte 2030 y además de diferentes caballos de batalla de, o, o, o apocalipsis digital, si queréis llamarlo así, este es el gran reto, cómo vamos a ser capaces de abordar desde un punto de vista público estas cuestiones. Adelante. Pues eh, esta pantalla resume perfectamente lo que os quiero contar hoy. Es, eh, a través, desde mi punto de vista, me vais a perdonar, eh, desde mi humilde punto de vista, vamos a ser capaces de enfrentarnos eh, a estos grandes desafíos con el binomio gobierno abierto e innovación pública, que como ahora veremos, trabajan de la mano, hacen, eh, eh, hacen esfuerzos en paralelo por imponer un modelo de gestión y de servicio público. Y en segundo lugar... A través de una gobernanza de carácter inteligente, que no es un otro estilo de gobernanza, sino que también es eh, supone el binomio de trabajar en paralelo de gobiernos abiertos y buenas administraciones. Y, y dejadme que avance un poquito mejor. Eh, me gusta esta forma de entender el, el tránsito temporal, porque muchas veces de perdemos de vista, a pesar de que continuamos haciendo esfuerzos en, en recordarlo que el tren de gobierno electrónico pasó en el año 2000, es decir, que en, en el año 2000 ya tendríamos que haber des, diseñado e implantado la administración electrónica. En el año 2010 es cuando eh, tuvo su auge el gobierno abierto como paradigma de gestión. Y ahora, ahora 2020 nos debemos situar, ojo, que alguien pueda decirme, no es que en el municipio tal todavía no tienen portal de transparencia o es que en eh, no sé dónde todavía no digitalizan los expedientes. Bien. Pero el horizonte, la perspectiva, la estrategia de gestión eh, de, las de los directivos públicos vuestra tiene que ser poner un horizonte en un gobierno inteligente, que ahora veremos qué es. Adelante. Cuando hablaba de las dos caras de la misma moneda, sí, avanza, que ahora hay, eh, hay automatismos. Más, más. Siguiente, siguiente. Ahí. Vale. Eh, y así lo vemos todo del tirón. Decía que eh, el gobierno abierto... Eh, y la innovación pública son dos caras de la misma moneda. Ahora veremos una, una, una infografía, en este caso una bisectriz que se ve muy claro. El gobierno abierto pretende incorporar a la ciudadanía y a las personas a través de el derecho a saber y el derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Es decir, la demos, el pueblo, se incorpora en la gestión pública a través de su consideración para mejorar eh, las decisiones públicas y la innovación pública lo que pretende hacer es precisamente lo contrario salir hacia afuera generar outputs a través del poder a través del Kratos donde precisamente se solucionen los problemas que esa sociedad viene reclamando por lo tanto gobierno abierto innovación pública trabajan de la mano aperturando las, in eh, las instituciones para innovar e innovando para incorporar eh, a las instituciones las demandas ciudadanas. Siguiente página. Esta, esta bisectriz diseñada por Raúl Oliván eh, en, el, en el resumen ejecutivo de instituciones que aprenden que tenéis disponible en la web deja clarísimamente un poco lo que venimos diciendo hasta ahora. Yo creo que son muchas ideas juntas en muy poquito tiempo, pero os dejo ahí en el enlace del título para que pinchéis y os descarguéis el, el, el resumen. Deja claramente eh, clara cuál es la relación. Eh, de binomio que trabajan paralelo en gobierno abierto y administración pública. Yo creo que con esto tenemos claro que al final ab abrir las instituciones supone incorporar sabiduría en las decisiones públicas y eh, esa incorporación de sabiduría supone devolver a la sociedad mejores decisiones para la solución de problemas complejos. Continuamos. Eh, ¿Qué es gobierno abierto y qué es innovación? Voy a ir muy rápido aquí, simplemente de esta infografía, el que veáis que la capa superior del gobierno abierto es tecnología. No concebimos, o yo al menos no soy capaz de concebir lo que es eh, la apertura de instituciones sin un buen sustrato electrónico. Administración electrónica, gobierno electrónico, gobierno digital, transformación digital, como queráis llamarlo. Pero no podemos entender lo que es eh, abrir instituciones sin eh, profundizar en el terreno tecnológico. Siguiente. Os dejo aquí otro pantallazo de, de un tuit de, de Eric Valdivia que a mí me resultó muy curioso porque es una forma de entender el gobierno abierto eh, muy completa y que de alguna forma define perfectamente cuáles son los pilares del gobierno abierto. Fijaros, en, en, tres, en un hilo de, de tres o cuatro tweets los, los desgrada perfectamente. Cultura de la gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad y de rendición de cuentas, participación de las partes interesadas. Y al final, los pilares transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas e innovación todos interconectados y relacionados. Para mí, esto es muy potente por las eh, sinergias que supone entre gobierno abierto e innovación. Siguiente. ¿Qué es la innovación? También muy rápido. La innovación pública, eh, según la última, bueno, la, la definición más, más famosa de Mulan es ideas nuevas que sabéis que no tienen por qué ser originales o al menos eh, inéditas, que efectivamente puedan ser implementadas y que generen un impacto eh, social y público hace su contrario que significa que no hay innovación cuando no estamos haciendo nada nuevo y encima no sale del terreno de las ideas y por último no está generando impactos positivos es decir no está solucionando problema los cuatro elementos de la innovación muy sencillos en primer lugar eh, hacerse la pregunta adecuada el por qué para qué queremos innovar y, y la respuesta viene al final de la definición es decir para generar valor público y dar solución a problemas complejos de la sociedad. Todos los problemas que hemos visto antes, ojo, todos esos problemas y esos desafíos se pueden atacar a través de la innovación. En, su, en segundo lugar, no, echa para atrás, por favor. En segundo lugar, crear ecosistemas de innovación donde se sustancia una cultura organizativa en favor de la innovación. Esto es muy importante, quizá más informal que material. Pero debemos ser capaces en nuestras organizaciones de hacer proliferar una cultura eh, innovadora. En, en tercer lugar, apartado eh, segundo punto, idear, eh, azuzar la creatividad de las organizaciones y empoderar el talento interno. Es la única forma que, de, eh, a nivel interno, las organizaciones sean capaces de generar ese conocimiento compartido que permita innovar. Y por último, eh, orientar la innovación a la ejecución. Eh, lo que os ponía antes en la, en, la, en la definición, una innovación no es innovación o un proyecto no se convierte en innovación si no es capaz de llevarse a cabo. Siguiente, y ya para ir terminando si queréis, eh, la gobernanza inteligente se compone de dos elementos. Gobernanza inteligente se compone de dos elementos, desde mi punto de vista, como os decía. Un gobierno inteligente, que ahora veremos el que supone, y una buena administración. Un gobierno inteligente y una buena administración, que no son dos cosas, eh, no son dos, dos ideas eh, iguales, pero que sí es que son complementarias. El gobierno inteligente, ahora veremos qué es la tercera fase que hablábamos hace un momento, y la, y la buena administración, ahora lo vemos. Esta diapositiva también pretende ser de forma sintética eh, eh, la secuencia de lo que hemos visto anteriormente, eh, y os decía que el gobierno inteligente. Es el actual gobierno que debemos eh, impulsar y promover desde la dirección pública profesional, es un gobierno que ofrece servicios de forma proactiva, es decir, que no espera que el ciudadano venga a consumir los servicios, sino que los ofrece y va a buscarlos directamente a sus nichos. En segundo lugar, servicios de carácter personalizado, ni que decir tiene que al final no, no podemos ofrecer servicios estandarizados, sino que hay que ir apuntando a las necesidades concretas de la gente evidentemente basados en datos, basados en ese big data y en esa utilización de fuentes concretas para atinar mejor sobre las necesidades y fundamentalmente en tiempo real. Bueno, esto es lo que nos va a ofrecer la tecnología al final. La tecnología nos, nos, nos permite solucionar problemas concretos, personalizados, en un momento concreto y eh, ajustado a las necesidades de la gente. Y una buena administración, eh, quizá... No, no tiene un elemento tan glamuroso como lo anterior, pero desde, desde un punto de vista administrativo, jurídico, tiene un peso consustancial eh, y práctico. Al final, la buena administración no es más que hacer las cosas con eficacia, sobre la base de un principio del interés general y con una auténtica vocación de servicio público. Continuamos. ¿Qué es una buena administración? Una definición clásica que encontraréis en todos los manuales. Dice que es aquella administración que cumple con las funciones propias de la democracia. Como os digo, no son definiciones las de buena administración que están orientadas a, a, a la modernidad, sino que la buena administración tiene un componente más vinculado, si queréis, al derecho administrativo. Sirve objetivamente a la ciudadanía realizar su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones. Y fundamentalmente, yo creo que es lo más importante, se orienta al interés general. Y por último, eh, ese interés general tiene que venir dado con una vocación de servicio público para la mejora de vida, para la mejora de las condiciones de vida de las personas. El enfoque jurídico de, de la buena administración, me vais a perdonar que, que me ponga jurídico, pero, pero no, no hay más remedio. Al final, la buena administración no es más que un acervo muy antiguo en términos de gestión que nos permite apelar al funcionamiento de las instituciones como organizaciones orientadas a la excelencia. Eh, en el acervo comunitario lo tenemos muy identificado, en este caso, con una recomendación del Consejo de, de Ministros del Consejo de Europa del año 80, eh, pero quizá el, el punto de partida es eh, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en su artículo 41. La propia Constitución lo sugiere en diferentes artículos y luego tenemos principios de buena regulación. En, en la ley de procedimiento. Siguiente. Nuestro Supremo, nuestro Tribunal Supremo ha hablado de buena administración desde un punto de vista, eh, yo diría que, que, que muy lúcido, diciendo que la buena administración no es papel mojado, no es, no, no es una fórmula vacía de contenido, dice literalmente, sino que es un derecho directo que puede ser invocado por parte de los ciudadanos y correlativamente es un derecho. Perdón, un deber para las administraciones públicas. Por lo tanto, la, el principio de buena administración, sí, ¿ves, ves pasando? Porque hay cuatro o cinco puntos aquí, los vemos todos de golpe. Uno más, eso es, hasta ahí. Eh, y la dimensión práctica de la buena administración, yo creo que, que, los, que los que trabajáis en el mundo de, del derecho entenderéis perfectamente a qué me refiero. Es un principio de actuación y decisión. Al final, si nos, si nos movemos en el terreno de las ideas, en el paradigma del gobierno abierto o en el paradigma de la innovación, tampoco podemos perder de vista que esto es una administración pública y nos basamos en un principio de legalidad. Bueno, pues ese principio de legalidad traído al ámbito de la gestión y al ámbito de la mejora continua es fácil de desgranar si nos situamos en estas dimensiones eh, funcionales. El principio de una administración supone... Eh, poder interpretar las cosas en su justa medida. Supone atribuir a los, eh, a los ciudadanos un, un conjunto de derechos y a las administraciones un conjunto de obligaciones. Supone también, precisamente por lo que os estamos diciendo, una serie de garantías eh, y tutelas para ambas partes, un parámetro de razonabilidad de respuesta precisamente porque desde la, desde la redacción de la carta europea de los derechos fundamentales decía que se tiene que responder en tiempo razonable y por último un paradigma al control de la discrecionalidad en el evitar el abuso de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y con esto voy acabando eh, apelando un poco a las palabras de, del maestro xavier Marcet, esquivando la mediocridad otro libro que os recomiendo mucho Vivimos en una época de complejidad en la que todo es muy fluido eh, y menos estable. Necesitamos organizaciones más flexibles y un nuevo management basado en la autenticidad. Esto yo creo que es eh, una síntesis absoluta de lo que debe representar la gestión para un colectivo de 55 personas que hay en la sala, eh, directivas y mandos intermedios. Estamos en, una, en un momento absolutamente cambiable, absolutamente complejo. Y necesitamos convertir a las organizaciones en las que estáis, vuestros departamentos, vuestros servicios, vuestras direcciones, en algo más flexible, permeable, orientado hacia la ciudadanía a través de innovaciones profundas. Acordaros lo que os decía, generar ideas nuevas que puedan ser implementadas y generar impacto positivo e incorporando de la calle sus demandas a través del derecho al saber y al derecho de participar mediante lo que se llama el paradigma del gobierno abierto. Incorporamos eso en nuestras organizaciones y a eso le, le atribuimos el valor de un gobierno inteligente, acordaros, servicios proactivos eh, en tiempo real basados en datos y ajustados a las necesidades y por último esa capa de buena administración que nos permite eh, sobre la base de esos paradigmas un poco etéreos gestionar los servicios públicos acorde a las premisas de eficacia, servicio público e interés general. Y yo creo que nos queda una diapositiva. Y con eso yo creo que crecerán los brotes verdes. Y ya está. Espero haberme ajustado al tiempo y, y haber dejado algo de rato para el debate y a las preguntas que seguro que son súper interesantes. Perdonadme porque he ido como una moto, no lo siguiente, pero es que me interesaba poderos dar mucha información eh, en poco tiempo que tenía y suscitar, suscitar un poco el debate entre todos. si quieres empezamos con las preguntas. Sí. Um, a, a un compañero ha, compartido el, el vídeo del, del que has, que, has, que hemos compartido antes. Um... Sí, Dic, eh, eh gràcies. Has parla del risc dels atacs informàtics i l'Ajuntament de Castelló. Fa alguns mesos també ha afectat Cambrils. Diu, uh, ha citat l'Ajuntament de Castelló, fa alguns mesos això, què podem fer per evitar aquestes febleses, sobretot ara que cada vegada està tot més digitalitzat? Doncs eh, li diria al company, a, a Josep, que, que he de dir-te que, que no podem fer res. Vull dir, al final, la, la, la tecnologia, l'abans de la tecnologia, eh, trau com a conseqüència precisament el deixar per darrere forats de seguretat que serà impossible que puguis uh, aturar. Mira, l'Ajuntament de Castelló estava certificat en l'ENS, Esquema Nacional de Seguritat, amb un nivell alt, amb tots els plans de contingència, diguem que, que estava en uh, un model de, de seguretat màxim, no? preparat pel que pogués passar i, i va caure. Eh, també m'han comentat alguns hospitals. Vau veure als Estats Units la, la red de subministrament de carburs. Eh, vull dir, al final no és una qüestió de, 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 de voluntat, sinó de sort. No? S'han de fer els deures, s'ha de complir la, 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 els, els deures tecnològics amb els esquemes, però eh, les vulnerabilitats sempre estaran allà. Jo crec que al final ja que tindre sempre una consciència d'estar alerta, mai eh, deixar-se fer eh, pensar que no me tocarà a mi, eh, que esto és es cosa de, de otros. Eh, és com, com no dur el cinturó a la carretera, no? Pensar que, que no tindràs un accident, has de bojos. Llavors, amb, amb aquest tema passa exactament el de mateix, no? Eh, sempre fer els deures, posar-te el cinturó i sempre estar alerta del que pugui passar. D'acord. Um, no hi ha cap més pregunta, però sí que han compartit pel xat del, de, del Zoom. Han en ara entra una altra pregunta, però acabo dient això que en relació a l'ètica dels algoritmes, aquesta setmana s'ha proposat s'ha publicat la proposta de marc de treball d'ètica dels algoritmes fruit de diverses sessions de cocreació en participació dels departaments experts i, i dels departaments eh, implicats i experts externs. I, eh, han posat l'enllaç d'una infografia i i d'aquesta proposta de marc de treball. Sí, vaig veure, vaig veure l'altre dia a LinkedIn que, dit que Esther, Esther eh, la directora general, l'havia compartit. No he tingut ocasió de veure-la, però és, el futur. Vull dir, estem acostumbrats a, a incorporar tecnologia al principi, després dotar-la d'intel·ligència i al final han creat un, un, un monstre d'intel·ligència algorítmica que el que no podem permetre és que es giri en contra el nostre. No? Eh, llavors, quan hem d'incorporar les variables d'ètica i, i, i de correcció que jo crec que és oportú. Probablement això no ho haguem pogut fer al principi perquè la, 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 la tecnologia s'havia d'incorporar i tindre recorregut, però ara és el moment d'incorporar precisament el que esteu fent vosaltres, no? incorporar, incorporar la variable humana eh, i d'ètica pública, però com ho estem fent amb, 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 amb la gestió, no? recordem-nos dels de, de codis d'ètica i de conducta. Eh, vull dir, al final, la, la variable humana s'ha d'extracular a la variable algorítmica no? eh, i, i, i tindre aquestes cauteles. Mm -hmm. Sí, precisament aquesta setmana és la setmana del Govern obert i hi ha diverses acti activitats en relació amb això. Ahir vam participar com a escola també la, en, una, en una jornada. Mm -hmm. eh, hi ha una pregunta, diu, quina estratègia cal seguir per reduir la resistència al canvi que existeix dins del col·lectiu de persones treballadores de l'administració pública i també la dels sindicats? bueno, vosaltres sou directius, directius, predirectius. Jo crec que eh, l'estratègia és molt senzilla, ser molt passat, ser molt cansins. Al final jo crec que a ningú de vosaltres us he de convèncer de la necessitat del canvi, a ningú us he de convèncer de, de les virtuts d'obrir les institucions i llavors al final, eh, el que dic jo als meus companys, no? eh, heu d'anar pico i pala, pico i pala, convencent els, a la resta de companys i vosaltres sabeu que al final ja hi ha un, un percentatge, afortunadament, cada volta més gran de gent que ja està convençuda, un altre percentatge de gent que sou vosaltres, que sou hiperconvençuda i, 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 i tractors del canvi, però després hi ha una altra gent que, que, que ni està ni se l'espera. No? Llavors, cada vegada s'ha de fer més per, per incrementar la massa crítica de convençuts i això és tasca de lideratge de les persones que exerceixen Jocs de responsabilitat. No? Jo crec que és una tasca dels directius. I, i aquí no, no, no valen les competències directives de eh, més, més les lleis i més Aquí és quan s'han de traure pit de les habilitats eh, directives de, de l'empatia, del treball en equip i, al final, de, de treballar amb l'exemplaritat, no? de, de, de creure els projectes i de transmetre aquesta, aquesta passió per al públic. Gràcies. Hi ha una altra pregunta, diu, com, com afrontem l'envelliment de les administracions, perdó, que n'ha entrat sí. una altra, um, i els nous reptes? Per exemple, la mitjana d'edat de la Generalitat és, és força elevada per ser eficient. Jo, jo no sé quina és la vostra mitjana d'edat. A l'Estat, a l'AG, el 51% dels empleats de l'AG té 58 anys. Els pròxims 10 anys es jubilarà el 40% de la plantilla. Vull dir, aquest és un drama brutal eh, que encara eh, s'estan per dimensionar. Quin és el problema? Eh, l'analítica. És a dir, l'analítica és el problema i la, la solució és la planificació. Vull dir, si, si jo sóc capaç de tindre aquestes dades i tu, Lali, també tens les dades de Catalunya, per què no eh, els gestors de recursos humans fan una bona planificació amb dos variables? Una, dimensionar Després de totes aquestes jubilacions, el percentatge de jocs de treball que he de tornar a reincorporar a, a, a recol·locar, eh, tenir en compte la jugada dels algoritmes. és a dir, que s'han jubilat, per posar un exemple, mil auxiliars administratius, per lo millor només he de reclutar 400. En canvi, s'han jubilat 100 caps de, o subdirectors generals i ha de reclutar 500. Vull dir, al final, eh, la variable de tantos se van, tantos entren, s'ha d'acabar. Tu, tu has de jugar amb les noves necessitats i amb el pes específic del component humà i de la qualitat de les persones, que no vull dir que els, que els directius siguin, que tinguin més qualitat que els auxiliars, ni molt menys, sinó que el dimensionament de les persones ja s'ha de fer ara, tenint en compte eh, les noves necessitats. I no dos entren, dos salen. Vull dir, al final, aquesta eh, uh, aquesta equació és, és, és fatídica. Fonamentalment, perquè quan estàs deixant entrar a molta gent, aquesta gent te la quedes per tota la vida. Vull dir, si, és que, si, és que, si em diguessis, no, és que vaig a reclutar a 500 auxiliars administratius, però d'aquí dos anys revalidaré o no. Bé, bueno, m'ho puc permetre, però si tu deixes entrar a 500 auxiliars i a 1.000 administratius, aquesta gent estarà amb tu durant 50 anys. Què passa si d'aquí 15 anys no fa falta tanta gent, te l'has de menjar. Llavors, l'analítica s'ha de fer ara, l'anàlisi s'ha de fer ara, i sobre la base d'aquest anàlisi fer un bon disseny en la planificació de curs humans. Ojo, i això està tot escrit, no? Vosaltres teniu experiències, segur que el govern Bas també té experiències, Miquel Gorriti, Rafa Jiménez Asensio, jo crec que al final és qüestió d'obrir eh, la mirada, veure altres experiències i, i experimentar. Um, hi ha un seguit de, de preguntes. No sé si tindrem temps de fer-les totes. Um, hi ha un altre que diu amb el ritme de la digitalització i personalització que porten les empreses per exemple GAFA i altres i amb tecnologies com el blockchain creus que les administracions públiques poden acabar quedant en la irrellevància? No, eh, impossible. Impossible i et dic per què. Perquè hi ha molts serveis que, que ens podran intermediar. És a dir, que podrem, ens passaran per la dreta Y prestarán el servicio, pero ya hay otras servicios que son insustituibles. Pocs, pero son insustituibles. ¿Qué pasará? Que nos dejarán, si no, lo bien, eh, reducidos a la mínima esencia. Seguridad ciudadana, justicia, eh, sanidad. Decir, pero al final, ¿quién es el problema? Que no nos pueden dejar chafar para el mercado en la prestación de servicios que consideren esenciales. No, no pueden dejar. Pero si no, no pueden sí que eh, ens desintermediaran i el mercat acabarà ocupant posicions que abans eren nostres. Però hi haurà altres que no. Va, després hi ha un altre eh, en el xat que diu sobre el mite del nadiu digital que comentaves eh, fins ara. És cert que els joves han nascut dins de la tecnologia que són usuaris diaris de serveis fàcils, però això no vol dir que se'n sortin bé utilitzant serveis complicats cosa que els que hem viscut etapes anteriors de la informàtica, exemple MS, MSA2, potser no s'ens fa tan costa molt, però sobretot el que no, els que no són experts en el llenguatge de l'administració, perdó, els però sobretot en els que no són experts en el llenguatge de l'administració. A Dinamarca van detectar que justament els més joves eren qui menys presentava tele matemàticament les declaracions de renda, simplement perquè no saben que és una retenció o una desgravació. Per això és fonamental treballar amb un llenguatge entenedor. I, si em permetreu, una altra falca, aquí també l'administració digital diu que ha començat a, a treballar i han pensat un un, un article Estic super d'acord. No, no soc, no soc, eh, na, gens eh, fanàtic del concepte de d'actius digitals, precisament pel que està dient el company o la companya. Vull dir, eh, és, eh, hem fiat eh, l'abans de la societat digital o de l'administració digital a pensar que la gent, els, els nanos, eh, amb bueno, treballarem amb un iPad superbé. Bé, bueno, amb un iPad superbé perquè l'iPad està dissenyat per captar la seva atenció, però no coneixen de la idiosincràsia del públic i menys de la terminologia. Eh, estic super d'acord. S'ha de treballar molt per aterrar aquests conceptes que, que és que inclús a mi em costen uh, d'entendre. I la, la pròpia lògica de la identificació i la signatura digital ja és complexa. A mi mateix em costa moltes voltes entendre la, 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 la diversitat de, 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 de tecnologia que hi ha per, per intentar imposar això a, a la societat. Jo crec que ahir s'ha de fer un esforç per, per aterrar aquesta informació, per, per aterrar la tecnologia i per fer-la més liviana. I per acabar, tanquem amb aquesta pregunta, perquè n'hi ha dues més, però que més o menys ja has contestat amb, amb les respostes donades fins ara, que és, per aconseguir una gestió més intel·ligent, necessitem reforçar les unitats de l'estat tècnic dins de l'administració o hem d'obrir-nos a treballar amb universitats i experts de fora? O una combinació de les dues alternatives? Eh, una combinació. Eh, jo l'altre dia estava llegint un article d'Enrique Dans, que és una persona que, que m'apassiona el que diu, els coneix, el coneixeu, i, i eh, deia alguna cosa així com eh, el gran drama de les organitzacions ante el reto eh, és su... Eh, su egocentrismo, uno, es decir, siempre eh, mirar el teu melic i mai pensar que a fora hi han solucions millors que les teves, vull dir, som molt, molt eh, eh, pensem massa amb nosaltres i no amb altres organitzacions que es poden ajudar, a això t'ho dic pel tema de les universitats o d'experts, vull dir, sempre s'ha d'incorporar coneixement de fora i dos, s'ha de tindre i vosaltres encara més com a directius i predirectius eh, el radar connectat eh, a l'entorn. És molt important eh, documentar-se, informar-se, llegir, eh, estudiar. Clar, les redes socials estan molt bé, jo estic molt a Twitter, estic molt allà, però s'ha de, de, de eh, mirar la informació, s'ha de llegir, s'ha d'aprendre, s'ha de treballar. I una forma d'aconseguir enriquir aquest canvi és que els directius precisament eh, siguen gent completa. En termes, de, en termes tècnics, i en termes humanístics, és a dir, eh, rics amb, amb tots els sentits. No? Eh, si, a, si aquesta riquesa intel·lectual i tècnica li, incorpores eh, el capital humà i tècnic de fora, eh, seríem imparables. Molt bé, moltes gràcies. Um, és l'hora que, havíem, que havíem previst d'acabar. De, Ho deixaríem aquí, doncs. Moltes gràcies a tothom per ser-hi, per, per les preguntes que, que ens heu fet. I només, Borja, dir-te doncs, que l'escola sempre està oberta per tu perquè aquesta presentació ha sigut superinteressant. A més, aquests conceptes no, que has presentat com la innovació, aquesta governança intel·ligent no, d'administració, eh, de bona administració i de govern intel·ligent, penso que, que ens obre una mica la llum de com o simplifiques no, els moments en els que estem no, d'una manera entenedora i poses a l'abast, doncs, o poses de manifest quines són les primeres passes que cal fer no? i primeres accions. Penso que estem en, en marxa, però... L'única però... qüestió és això, que és molt poc de temps i jo volia dir moltes, moltes idees. Eh, la, la, el drama també és no poder estar amb vosaltres allà i poder xerrar i veure-ho d'un altre punt de vista. La, la, les pantalles estan molt bé, però jo crec que són conceptes pel debat i més de, 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 de trinxera, no? També no sóc massa jo eh, eh teòric, m'agrada parlar més des del, des del punt de vista pràctic, eh, però ja hi haurà temps de, de fer-se un cafè i de xerrar tranquil·lament. A la, propera, a la propera esperem que ho puguem fer a, a l'escola, a la seu de l'escola, que sí. serà molt més ric per tothom. I després sí. aquest... altres, ah, Molt bé. Doncs moltes gràcies, Borja, i donaríem per finalitzada la sessió d'avui. Gràcies per ser-hi. Moltíssimes gràcies a tots.